¿Qué pasó, ma? ¿Y la tele no está desocupada? ¿Qué pasó, María? ¿Tienes hambre ya? ¿No querés un poquito de huevo? ¿Huevo? ¿Huevo? Vaya, ¿querés frijolito? ¿Con esto vas a sacar? ¿Así? ¿Vas a comer pan? ¿Con hígado? ¿Con hígado? ¿Vas a comer pan, abuela? ¿Vos? ¿Vos querés? ¿Con hambre, María? Deja esto, abuela. Lávate las manos. ¿Querés crema? ¿Y queso querés? ¿Querés queso? ¿Por qué no me contestaron ahorita? Hey, good evening, Hector. Good evening, teach. How are you? Very good, very good. Okay. Gracias.
Es que mira cómo este es salsa. Vamos a llenar la encuesta. Sí, ahora. En la hora nada más, o las 2 horas. No, solo 1 hora. En ese tiempo la llenamos. Ya, okay. Y ahí el 2 ya no se sabe si, cuándo lo van. Ahí les van a avisar. Cuando ya haya todos los papeleos listos. Ah, ok. ¿No? Porque ahí sí hay que esperar a Insofor que ellos digan. Arranquen. ¿No? Oh, sí, por nosotros ya, mañana. Pero ahí hay que esperar a ellos que den el pitazo de salida. Anda. Así es que tienen tiempo para practicar. Ajá, ahí empiezan a venir. Good evening, teacher. Hello, Wilfredo. Good evening. Good evening, Glenda, Roberto, Julio, good evening. Good evening. Good evening, Cecilia. Good evening, teacher. Okay. La despedida va a ser virtual, Tich. Virtual, sí. Bye, ni modo. Sí, ni modo. Bueno, ya abrieron los restaurantes, así es que cuando quieran. Ajá, está bien. Ya no creo en. Muy bien. Calentemos un poquito, pues, mientras entran los demás. A ver. Vamos a... Voy a hacer equipos. Vamos a ver. Héctor va a ser del equipo 1. Roberto del equipo 2. Julio, tomen nota, del equipo 1. Glenda del equipo 2. Wilfredo, equipo 1. William, equipo 2. Cecilia, equipo 1. Ángela, equipo 2. ¿Quién más entró? Ok, Francis. Hello, teacher. Hello. Good evening. ¿A quién le están ofreciendo ahí el menú? Solo si son borrachos. Solo si son borrachos, dígale. Vaya,
Okay. Entonces, group one or team one are Hector, Julio, Wilfredo, Cecilia, and Francis. No. Group two or team two are Roberto, Glenda, William, and Angela. Okay. Y voy a ir llevando el... Aquí voy a ir llevando el puntaje. Okay. The game is spelling. Okay. Deletreo. Pero solo tienen dos oportunidades. Good evening, Angela. La había entrado, ya la noté. Bueno, ¿quién acaba de entrar? ¿Quién entró? Luis. Luis va a ser del equipo 2. Ok, solo les doy dos oportunidades. No se pueden equivocar. Ya, dos oportunidades, nada más. Ok, let's start with Hector. Hector. Only Hector. How do you spell library? Quickly. L-I-B-R-I. No. Second chance. One more time. Go. How do you spell library? Vamos, Hector. Library. Sí, library. L. Sí. I. Sí. B. Yes. R. Yes. I. No. I'm sorry. Roberto, how do you spell library? L. Uh-huh. I. Yes. B. Sí. R. A. Ajá. R. Ajá. Y. Yes. Me estaba diciendo I, Hector, y es A. Ajá, pero la tenía. Ok. Sí. Sorry. Bien. Vamos con Julio. How do you spell airport? Ah, eso es pecado porque ahí trabajas. Airport. A. Sí. I. Ajá. R-P-O-R-T. Okay, very good. Group number one point. Group number two, 1 point. Okay, Glenda. How do you spell museum? Thanks. Museum. M. U. Yes. S. Yes. E. Uh-huh. U. M. Excellent. Very good. Very good, Glenda. Thank you. Now, Wilfredo, how do you spell theater? Theater. Theater. Mm-hmm. F. No. I. F. No. Theater. Yes. Theater. Hermano Wilfredo. No empieza con F. No, I'm sorry. William, how do you spell theater? Hi. How do you spell theater? E.
T. Yes. H. Yes. E. Yes. I. I. K. K. T. E. R. No, no. Second no. chance, second chance. William, how do you spell theater? D. Uh-huh. H. Yes. E. No. No, no, no. Sí, 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 sí. D. Uh-huh. H. No, no. No, H me dijiste otra vez, no. Cecilia, how do you spell theater? T. Sí. Ajá. I. No. Second chance. Theater. Sí. 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 No, 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 no. Ángela, how do you spell theater? P. Huh? Peter, Peter. No, Peter. Theater. Theater. E. Huh? Continue. T. E? No, 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 no. P there. No, 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 no. Sorry. Francis. Francis, how do you spell theater? Theater. Yes, theater. Theater. Yes. Theater. 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 F? No, it's not F. Next. Mire, 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 míreme la boca. Theater. E? Ajá. Age? Ajá. I? No. Hey, ¿qué pasó? Good evening. A ver. Último chance con esta palabra. Luis. Luis, Luis. ¿Estás ahí, Luis? A Juan. Luis. Ajá, Luis. How do you... How do you spell theater? B. Theater. B. No, B, no. Theater. Theater. E. No, ¿qué pasó? Es T. H. As in tomato. H. H. E. 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 A. A. E. E. R. E. Sorry, nadie lo encontró. Bien. A ver quiénes van entrando. Vladimir, entra por aquí. Bien, sigo con Delmi. Tell me, how do you spell stadium? Stadium. Tell me. Group one. Okay. Yes. Uh-huh. A. No. D. No. Second chance. Stadium. En español, teacher, es estadio, no. Yes, stadium. Vaya, es S. Ajá. T.
Ajá. A. Yes. D. Yes. I. Yes. U. Yes. M. Excellent. Very good. Otro punto para el group number one. Vamos con Melvin. Melvin. Hello. How do you spell bakery? Bakery. B. Uh-huh. A. Yes. D. What? C. No. Okay. No. Second chance. Bakery. Okay. Bakery. B. A. K. Yes. Ah, oh, sí, me voy a meterla. A. No. No. Sorry, Edgar, how do you spell bakery? Bakery. Uh-huh. B. Yes. A. Uh-huh. K. Yes. E. Yes. R. Uh-huh. G. No! No. Why? Okay, second chance, Edgar. Bakery. Okay. B. Mm-hmm. A. Uh-huh. K. E. Yes. R. Y. Okay, good. Por poco. Muy bien. Sigamos con Karen. Karen, how do you spell cinema? Cinema. C-I-M-E-M-A. Excellent, very good. Muy bien. Sigamos acá con Vladimir. Vladimir, right, una fácil le tocó. How do you spell hospital? Hospital. H-O-S-P-I-T-A-L. Excellent, very good. Muy bien. A ver, Arlene, how do you spell? Otra fácil le tocó. School. School. X-C-H-O-O-L. Wow, very fast. Muy bien. A ver, Rafael. How do you spell butcher? Butcher. Butcher. B-U-T-C-H-E-R. Excellent. Very good. A ver, ¿alguien me falta? A ver, quiero ver. No, ahorita todos los tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. And 1, 2, 3, 15, 16, 18. Okay, good. Primera ronda. Quedaron group number one. Donde está Héctor, Julio, Wilfredo, Cecilia, Francis, Delmi, Edgar, Vladimir, and Rafael. 5 points. Group number two, donde están Roberto, Glenda, William, Angela, Luis, Melvin, Karen, and Arlene. 4 points. Hey, come on, guys. Vamos, second round. A ver qué tal aquí. A ver, empecemos de nuevo. Héctor. How do you spell lawyer? Lawyer.
L. Yes. A. Uh-huh. W. Yes. Y. Uh-huh. E. Yes. Excellent. Very good. 1 point for you. Okay, Roberto, how do you spell cashier? Cashier. Yes. C. Uh-huh. A. Uh-huh. S. Uh-huh. H. Yes. E. No. Second round, second chance. Cashier. Come on, Roberto. Cashier. C-A-S-H-I. Uh-huh. R. No, sorry. Julio, how do you spell cashier? Cashier. C. A. S. H. I. Mm-hmm. I. R. No. No. Sorry. Cashier. Glenda, how do you spell cashier? I don't know, teacher. No problem. Wilfredo, Wilfredo, how do you spell cashier? Come on, Wilfredo, quickly. C A. Uh-huh. Yes. Uh-huh. H. Yes. E. No. William, how do you spell cashier? ¿Dónde está William? William, hola. Cashier. Hola, hola, hola. ¿Sí? How do you, Hi. No. Cecilia, cashier. I don't know. Paso. Hey, ¿qué pasó? No, 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 ya no, otra ronda, no, no, Angela, cashier. Sí. Ajá. Hey. Ajá. Es. Uh-huh. H. Yes. E. No. Francis, cashier. ¿Qué en español? Cashier. Francis, next. teacher, pero no. A mí no me dio 1 second. No, no estoy dando, no estoy dando. Ya es segunda ronda. Luis, cashier. ¿Qué se hizo, Luis? Le falló el Inter en el momento. Sí. Ajá. Yes. Hola. Sí, te escucho. Hola, hola. Dale. Hola. Hola. Sí. Ajá. Hey. Ya, ajá. Sí. Ajá. No, no te entendemos, Luis. No te entendemos. Sorry. Mucho Darth Vader. No, no te entendimos, Luis, lo siento.
Delvi. Cashier. Sí. Ajá. A. S. Ajá. A. ¿Cómo? I. ¿Cómo? ¿Cómo? No. A. A. No, pronunciemos bien. No, no, no. No, 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 pronunciemos bien. Porque ahí dijo, sí. Dijo, hey, lo siento. No, no. H, dije. Teacher, es que usted no me escucha bien, fíjese. Le yo vieron, a mí me falla el interior y usted no me escucha. ¿Le oyeron que dijo H? Es cierto. Ah, sí. Sí. No. No, tramposo, no, no sea tramposo, Rafael. No, 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 no. No, no, no me, no, no me. Internet, no le escuché. No me le echen la culpa al Inter. Tiene que oírse bien. Le damos otra oportunidad. ¿Qué dice el público? Vote por mí, vote por mí. Va, va. Solo porque dijo que era el Inter. Vaya, Delmi, cashier. Ok. C-A-S-H-I-E-R. Ahí está. Esas letritas. I-E-A. Hasta las enseñé aparte, ¿verdad? Porque sí, es que generan confusión. Ok. Delmi, good. Vamos con Melvin. Melvin. Hello. Astronaut. Astronaut. A-S-T-R-O-N. A-U. Ajá. Sí. Excellent. Very good. Okay, vamos con Edgar. Ay, qué fácil la que le vine aquí, ¿eh? Teacher. Es T E A C H E R. Asegurarse que se le oiga bien. Okay. Claro. Okay, Karen. Karen, Karen, where is Karen? Hi. Judge. Hi. How do you spell judge? I don't know. ¿Qué pasó, Karen? Okay, entonces vámonos con Vladimir. How do you spell judge? Judge. Judge. Yeah. English is yes, teacher. Judge. I don't know. No. No. Okay, vamos a ver, Arlene. How do you spell judge? Judge. Yes. H-O-S-H. H. No. Judge, the nombre. No, 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 no. It's the profession, the occupation. Judge, the law. Yeah. In court. ¿Qué dice? Case closed. A ver, Rafael. Judge. Judge. J-U-D-G-A. Oh, the last letter. Rafael, the last letter. Oh, perdón, E. Ajá. Y ya no se vale. E, ya no se vale. Ya no se vale. Okay, second round. Team number one, 3 points. Team number two, 2 points. Okay. Judge. La letrita, recuerden. E, A, I. Hay que hacer diferencia en esas letritas. I. Ajá. Okay, very good.
What time is it? Uy, 8:30. Okay, let's work in the survey. Vamos a trabajar en la encuesta ahorita, ¿verdad? Antes de que nos agarre la tarde y nos vayamos a ir más noche. Vale, voy a compartir pantalla. ¿Todos recibieron el correo o el WhatsApp? Sí. Para la encuesta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Todo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, déjenme compartir pantalla acá. Para que vean. Que me escribí aquí en el chat. Zoom. La señal. Ah, sí, Luis, entiendo que es la señal. Ok, bueno, el mensaje que recibieron ahí en su WhatsApp o en el correo es este, ¿verdad? Les saludamos de parte de Inglés Corporativo, por medio de la presente. Solicitamos de su valioso apoyo con el llenado de la encuesta de satisfacción que se adjunta a este mensaje, la cual se llenará en conjunto con su facilitador durante su última sesión de clases del módulo, por lo que solicitamos de manera especial no falte. Recuerde que es requisito llenar esta encuesta según lineamientos de INSAFORP, aunque usted no continúe con el siguiente módulo del programa. Solicitamos de favor que al terminar de llenar la encuesta nos envíe una captura de pantalla de que completó la misma al número, ahí hay un número, o por o al grupo de WhatsApp. Enviarlo al WhatsApp, ¿verdad? Donde estamos todos. Okay. Y cuando envíe la captura de pantalla, al de enviarla, ahí donde le pone, ¿verdad?, un mensaje adjunto a la imagen, ahí le ponen su nombre. ¿Quién era ese? Y así pues, estemos todos. Dice luego, los datos, email, número de celular y nombre de su empresa, tal cual como INSAFORP los tiene registrados, se le han enviado a su correo electrónico. O sea que el mensaje que ustedes han recibido, se usa en INSAFORP. Eso vale. Ah, tengo un correo. No importa, ese correo en el que se registró es el que va a ocupar. Por eso tenga la mano ahí, ya sea el correo que le enviaron o en el WhatsApp donde están sus datos, ¿verdad? Voy a abrir el enlace para que no hay ningún error, las encuestas sean válidas. Si un número, un guión, no va a dar info, eso va a enviar su opinión, de opinión cuenta. Vale, tenemos cerrados. Ya, no lo copien, este número, no se vayan a equivocar. No vayan como 266, copienlo y véanlo. Para eso he facilitado todos estos datos, para solo lo copien y véanlo. No, permítanme, quiero ver si quizás me están ocupando más el Inter y ahorita lo necesito full acá. Permítanme un segundo. El Netflix. Ocupando el A ver a quién va a regañar. Ahorita mismo me pagan el Inter. Pobrecito, la tía está viendo la novela. Me carga aquí una página. Ok, ahora sí ya me cargó. Hombre, todos en mi casa viendo películas y así como. Por baje. Ok, aquí donde dice, mire, el número completo de la orden de inicio. Este dato es el que tienen acá en el mensaje, ¿ves? Orden de inicio. ¿Verdad?
Dele copiar y pegar. No lo veo. ¿Ya? Luego el nombre completo, su nombre. Su nombre tal como lo tienen en InstaForm. Creo que ahí en el correo que se les ha enviado están sus datos personales también. ¿Verdad? En el correo, en el mensaje que se les mandó, es su nombre, tal como tiene InstaForm. El correo electrónico, el email que tiene InstaForm. El número de celular que tiene InstaForm. Esos son los que se requieren ahí. Por eso son los mejor copios. Péguelo. Cuando la estás finalizada, le damos enviar. Espérate, espérate. No, te me vayas a... Porque, ¿verdad? Necesito. El sexo masculino, femenino. La empresa donde trabaja, tal como aparece en InstaForm, por favor. ¿Verdad? Porque a veces la razón social es una y el nombre comercial es otro. Entonces, no, el que se tiene registrado en InstaForm a nombre de la empresa. El nombre del proveedor que le capacitó. Acá tienen que buscar inglés corporativo. ¿Verdad? Este es inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International SADCB. Aunque yo no trabajo para otros, solo para ellos estoy. Ok. El nombre del curso, aquí lo tienen, ¿verdad? ¿Cómo se llama el curso? ¿Verdad? Así como está acá, cópienlo y péguenlo. Inglés principiante, módulo 1. Copiar y pegar. Luego, lo que van a contestar aquí en la 9, pues ya eso es cuestión de ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Hola? Perdón, el número, bueno, el número de celular. Perdón, me equivoqué. En el... No, nada, gracias. Vale, todos son teacher, los datos en la 8, ¿cómo dijo que vamos a poner? Ahí. Aquí tienen en el WhatsApp, en el mensaje, ¿la? Tienen inglés el número. Principiante, módulo 1. Sí, pero cópienlo de aquí, ¿ve? De aquí, del mensaje que se les envió. Ahí, de ahí, cópielo y péguelo. ¿Ok? No lo envíen todavía, no lo envíen todavía. De aquí a la respuesta, ya esta ya es su opinión. Ahí no les voy a decir yo qué van a poner. Ahí ya son ustedes los que deben de responder. En la 10 y la 11... También aquí tienen la fecha de inicio. Vayas. La fecha de inicio y la fecha de finalización. Cópienlo y péguenlo. Para que no vaya con otro formato, para que no vaya con otro, como un número de más o de menos, ni tal como está aquí. La fecha de inicio y la fecha de finalización del curso. La 12 ya es cuestión de ustedes lo que quieran responder. La 13 igual, ¿verdad? Otros cursos que le interesen, ahí usted ponga. Quiero un curso de cocina china. Bueno, póngale. Quiero un curso de echar pupusa. Póngale. Mecánica. Mecánica. Vaya, póngale.
Y en los comentarios también escriba algo, ¿verdad? ¿No? Escriba algún comentario, ¿verdad? A favor, sugerencia, queja, reclamo. No hay otra cosa. ¿Verdad? Piropo. Ahí, ahí, chulenos o castíguenos. Vamos a esperar. Yo lo voy a poner quien nos dé usted el módulo 2. Hey, ustedes. Póngale. Yo igual. Ahí es, son libres. Aquí hay libertad de expresión. Bueno, cuando terminen, me avisen, pero no le den enviar todavía. Cuando terminen, me avisan. Ya. Revísenlo, vuelvan a ver. Mire, esto es bien importante que vaya perfecto. Esto, pero más que los papeles de la visa gringa, ¿verdad? Esto tiene que ir perfecto, más que la carta que le mandó al novio, a la novia. Oye. Oh, yeah. Revísenlo, ¿verdad? Ya está listo ya. Vale. Ya está listo. Cuando ya, espérense, todavía no le den enviar. Cuando le den enviar, le va a aparecer esta imagen. ¿Ven la imagen que les va a aparecer? Ahí está, donde dice gracias. ¿Ya? ¿Están viendo la imagen que les va a aparecer? ¿Ahí en el Zoom? Sí. Vale. Sí. Cuando les aparezca eso, denle captura de pantalla o tómenle una foto con el teléfono si está en una computadora, ¿verdad? O denle captura de pantalla. Ya podemos enviar entonces. Si ya terminaron, denle enviar, pero no más. Les aparezca esa imagen, tomen la captura de pantalla, por favor, porque necesito 17 imágenes. ¿Las enviamos a usted? Al grupo de WhatsApp. Pero póngale, a la hora que lo envía, póngale su nombre. Ahí sí, cuando lo envía, póngale su nombre. Listo. Bien. Mi amigo, el de Delmi, el de Vladimir. Ajá, Julio César, Cecilia. Melvin, Roberto, Karen,
no me ha enviado, ya podemos cerrar la página. Sí, una vez le tomaron la captura y ya me enviaron la captura, ya lo pueden cerrar. Pero los datos de esos, fíjese. ¿El teléfono? El teléfono. Entonces me hace falta lo que es la fecha de inicio y finalización. Bueno, si vos entras ahí donde dice fecha de inicio, ahí tienes, este, te aparece un calendario. ¿Verdad? La fecha es 7 de julio, que tenés que poner ahí en la fecha de inicio, en el calendario que aparece ahí. ¿Ya? La fecha de finalización es 31 de agosto. Hacerlo desde el calendario que se abre ahí. Okay. Rafael. Sí, Vladimir, okay. Nelly, Roberto, okay. Okay. Glenda, bien, Luis. Ok, solo me faltan dos, el de Wilfredo y el de Francis. Los esperamos. Ahorita. Ya no envié, teacher. So, a ver, ya me sonó por aquí. Ok, de Francis, recibido, gracias. Y me falta el de Wilfredo. Ahorita, teacher. Ok.
Ok, mientras termina Wilfredo, no le di unos minutitos ahí para practicar algo. Quiero mostrarles este videito, ¿verdad? Pongan atención y traten de captar la información de estas personas. El audio, sí. Ok, escuchen. Véanlo y escuchen. Yo creo que hay que captar y tomar nota de la información. Ellos están dando su her name, their phone number. Ok. A ver si y lo deletrean para que lo puedan escribir bien. Así es que traten de tomar esa información. My name is Molly. What's your last name? My last name is Greenberg. How do you spell it? G-R-E-E-N-B-E-R-G. Where are you from? I'm from New York City. What do you do? I'm a teacher. What's your phone number? My phone number is 203-254-8652. What's your name? My name's Emily. What's your last name? My last name is Hamilton. How do you spell that? You spell it H-A-M-I-L-T-O-N. And what do you do? I'm a teacher. What's your phone number? My phone number is 919-960-6081. Where do you live? I live in Santiago, Chile. Ok, ahora lo vamos a ver de nuevo y vamos a ver los subtítulos y comparen, ¿verdad?, lo que lograron captar. What's your name? My name is Molly. What's your last name? My last name is Greenberg. How do you spell it? G-R-E-E-N-B-E-R-G. Okay.
¿Lo captaron? The first girl's name is Molly. Yeah, Molly. What is her last name? Greenberg. Greenberg. Mm-hmm. How do you spell Greenberg? G-R-E-E-N-B-E-R-G. Okay, excellent. And what's her phone number? 2-0-3-2-5-4-8-6-5-2. Okay, good. The second girl's name is Emily. What's her last name? A ver, alguien más. Démosle chance a alguien más, Edgar. Sé que los tienes ahí en la punta de la lengua. A ver, alguien más. What's her last name? H-A-M-I-L-T-O-N. Okay, very good. And what's her phone number? Ese no lo tengo. A ver, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien más lo tiene? Yo hasta la mitad copié. A ver, ¿qué mitad? A ver, ¿hasta dónde llegaste? 919-960. Ajá, ¿qué sigue después de eso? ¿Alguien lo tiene? 6081. Excellent. Okay, 6081. Okay, people. Bueno, con esto, bueno, ya me la mandaste, Wilfredo, la captura de pantalla. Wilfredo, ahí está, sí, perfecto. Bueno, con esto daríamos por terminado el módulo 1, ¿verdad? El intermedio 1. Pues a esperar cuando les avisen para arrancar el intermedio 2. Cuanto antes esté la papelería, pues ya le decía yo a algunos que estaban temprano que ya no depende tanto de nosotros, sino pues de INSAFOR, que apruebe la documentación y que autorice la fecha de inicio. ¿Verdad? Lo más que se puede hacer es como compañía, pues, acelerar el envío de los papeles, y eso también depende del recibo de la documentación de parte de ustedes y de sus empresas. Y así se manda pues todo en Sephora, y ya cuanto antes pues se les va a estar avisando el inicio del módulo 2. ¿Algún comentario final de alguno de ustedes? Aunque ya lo pusieron en la encuesta, pero... Ha sido un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Y ojalá que sí, estemos en el segundo módulo. Perdón, ¿alguien más decía, Karen? ¿Sí? No, decía que aprendí bastante porque al principio tenía un poco de pena, pero después de practicarlo y la forma también en la que usted enseña, teacher interactiva, siento de que, aparte de quitarse la pena, hay mucho que uno practicó y aprendió. Ok, gracias. Decía William. Gracias por toda la paciencia, tío. Ah, claro, no, es un gusto, ¿verdad? Compartir, aprender. La paseada. Fíjese bien los rostros. Así, ¿no? Ya voy a tomar una captura de pantalla. Ahorita, enciendan las cámaras. Es cierto, no hemos tomado una foto de todo el grupo. A ver, Luis, Melvin, José. Ay, José Jacinto, no me llenaste la encuesta, José. Me voy a quedar solo con vos. Ya la llené. Ya la llenaste. Tarde, pero la llené. Ah, vaya, me mandaste la captura de pantalla. Sí, ya le cayó el... Sí, se lo envié al grupo de WhatsApp. Ah, vaya, ¿puedes encender la cámara un ratito para tomar la foto del grupo? Ok. Y ahora que no me peiné, t-shirt. Ahora que no se peinó, pues sí, talco.
Ah, a ver, Héctor, enseña la carita, Héctor. Baja la cámara un poquito, levanta la cabeza. Y Cecilia, solo le vemos ahí los ojos. Ana, pónganla. Una chica penosa. Ay, sí. De las aguas mansas, dice un dicho. Dios mío, en serio. Bueno, ahí va, pues ponga la mejor sonrisa, la cuenta de 3, 2, 1. Ahí está, bueno, la voy a mandar al WhatsApp a ver cómo quedó, para que, a ver si quedó bien. Ojalá. ¿Verdad? Ojalá. Sí, ahí están todos, ¿verdad? Que les quede de recuerdo. Del módulo 1, ¿verdad? En que estuvimos trabajando juntos. Quedó bonita. Quedó bonita, ¿verdad? No, sí. Pues sí. Sí, porque ¿verdad? No salí mechuda. Bueno, gracias, José, por todo y a todos. Gracias a todos, ¿verdad? También por su tiempo, su paciencia. Y a seguir adelante. Esto es una carrera que acaban de comenzar. Espero que sigan en el módulo 2, ¿verdad? Ya sea que estén conmigo o con alguien más, pero que sigan, ¿no? Que sigan. Aprovechen, gracias, aprovechen, ¿verdad? Que pues, pues no están sacando de su bolsa directamente, ¿verdad? Para esto, ¿no? Sino que pues a través de la oportunidad de la beca de INSAFOR, pues se está aprendiendo. ¿Ok? Gracias, teacher, por todo. Bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Cuídense de todo y espero verlos en el segundo módulo. Seguro. Igualmente. Gracias. Ok, bye bye. Good night. Good night, everyone. Thank you. Bye bye. Bye bye, teacher. Yo me quedo a cerrar la puerta, no se preocupen.